Bien amigos, pues se termina el partido en Monterrey. Guadalajara sigue hundido en una crisis muy, muy profunda. Y el día de hoy los Rayados aprovecharon esa crisis y con buen fútbol y un golazo de Ángel Reina, definitivamente, que en esta intenta en el primer tiempo ya lo estaba pensando el jugador de los Rayados. Quería meter un gol de larga distancia y lo iba a conseguir más adelante. Esta llegada ahí, Aldo de Nigris le deja la pelota al Chelito, que tocaba hacia el costado, y Reina estrella el balón precisamente a un lado de la portería. De nueva cuenta Ángel Reina intenta con ese balón que puntea, después le queda Luis Pérez y esa tajada es muy buena por parte de Luis Ernesto Michel. Aquí buscaba una vez más Guadalajara, ahora con este centro, el disparo de media distancia se queda en las manos de Jonathan Orozco y parecía que Guadalajara comenzaba un poco mejor el segundo tiempo. Sin embargo, en esta el Chelito Delgado va a escapar una grande, va a dejar escapar una opción muy importante para Rayados, parecía que la tenía ahí el jugador de los Rayados de Monterrey. Sin embargo, en este rebote también tendría una más Aldo de Nigris y tampoco podría atinar a portería. Ahí se queda Reynoso en la barrida, pero le estorba de alguna manera al jugador regiomontano, que intenta su disparo y lo manda por un lado. Ya entraba el Chupete Suazo, que regresa a las canchas y de inmediato se hacía presente porque ahí estorbaba en la jugada. Johnny Magallón no atina a despejar y Aldo de Nigris abría así el marcador. 1-0 la anotación de Denigris ante la salida de Luis Ernesto Michel. No atina Escalante tampoco a marcarle a tiempo al jugador de Rayados y conseguían el 1-0. Y aquí va a caer la anotación. Vean el disparo de Ángel Reina, que se abre así el espacio, tira y en el ángulo coloca la pelota. Y así ponía el marcador definitivo en este partido. 2-0. El disparo de Reina que se abre. El vuelo inútil al final por parte de Luis Ernesto Michel. Y consigue el 2-0. Vamos a ver la tecnología de TDN, lo que sucedió en el...